Bueno, aquí estamos en el tier list de los jugadores centroamericanos y bueno, hemos decidido hacer unas que otras cosas. Las categorías son GOAT, leyendas, top, gran jugador y buen jugador. Vamos a ver qué sale, si nos llegamos de acuerdo en casi todos los jugadores. Sí, bueno. Empecemos con Brian Ruiz. Brian Ruiz, experiencia de Europa, mundialista, capitán. Para mí, leyenda. Hizo leyenda. Una gran temporada en todos los equipos que estuvo, en la gran mayoría. Hubo Costa Rica a su último mundial, prácticamente estuvo en la eliminatoria. Bueno, él nos anotó gol. Sí, ¿eh? Sí. Igual que iba con Campbell, nos destrozó en el Cusca. Bueno, leyenda que ponemos a Brian Ruiz. Blas Pérez, el panameño, MLS. Para mí, top. Gol también. Para mí, top no destacó tanto como los demás. Yo creo que está entre top y gran jugador. ¿Cuál quiere decir vos? Porque depende de él, van con los demás, porque los demás tienen un nivel similar a... Pongamos gran jugador y luego va. Ordenamos. Joel Campbell. Gran jugador. Formador. Para mí es top. Bueno, tuvo buen pase. Se mantuvo bastante tiempo en la MX también, aún sigue jugando. Sigue jugando en la MX. Top. Porque más de Blas Pérez es... Sí, para mí es más jugador que Blas Pérez, sí. El Pescadito Ruiz, gran jugador de Guatemala, pero no... ¿Top o gran jugador? Gran jugador. ¿O top? Es que no sé, el mejor, o sea, sin el Pescadito Ruiz, yo creo que Guatemala nunca hubiera optado ni siquiera. Porque estuvo en el 2006, creo, ajá. Si no... Sí, va top. En la MLS destacó bastante, top. Leyenda. Ahí luego vemos, sí, bajamos, subimos uno que otro. Pavón, Carlos Pavón, nos ha metido varios goles. Estuvo de hijo varios años. Desde 2010, 2014. Sí, yo creo que es top. Sí. Porque leyenda no llega. Celso Borges, top también. Porque para mí es buen jugador. Estuvo en la gran camada de Brian Ruiz, porque en el último mundial por Borges y Brian Ruiz y Campbell fue que Costa Rica clasificó. Y nada, obviamente. Para mí es buen jugador. No es top. Es que es menos que Blas Pérez. Y es menos que Brian Ruiz también. Lo ponemos como un jugador. Sí. No decimos que Celso Borges sea un mal jugador. Es buen jugador. Es muy buen jugador. Pero siento que entre Brian Ruiz y Blas Pérez. Sí. Bueno, el primer salvadoreño de la fila, Eliseo Cheyo Ortiz Quintanilla. La zurda privilegiada. Sí. La zurda. Para mí fue gran jugador. Gran jugador. O top. Para no, mí yo no, creo que gran jugador, no, porque de los otros salvadoreños. Sí, para mí gran jugador. Sí. Se retiró un club costarricense. Sí, mira. Eso dice mucho de su carrera. Mauricio Cienfuegos. Para mí, salvadoreño, leyenda en el Galaxy. Pero ¿crees que está al nivel de Brian Ruiz? No. Ah, pues para mí, yo para mí top, yo le dejo en top. Ok. Cosme. Nos ha tenido hijos. Igual que el otro hondureño que en la lista. Pero no sé, con Costly. ¿Pavón o Costly? No sé. O los ponemos a los dos años. Sí, al mismo nivel. Yo no siento que uno destacara más que otro. Siempre eran complementarios, sí. Sí. Los dos nacieron de hijos. Sí. Mucha razón. A la alianza los tuvo. Sí. David Suazo jugó en el mejor Inter de la historia. Para mí, leyenda. Para mí, leyenda. Fue titular en muchos partidos de ese Inter. Jugó el Mundial de Sudáfrica 2010. Fue pieza clave en ambos equipos, sí. Así que... Ganó el triplete, ¿no? Ganó el triplete. Fue el primer centroamericano en ganar una Champions. Así para mí, sí, entra en leyenda. Raúl Díaz Arce, mejor jugador. Bueno, el mayor anotador de la selección salvadoreña. Leyenda también. Leyenda. ¿Más que Cienfuegos? No, al mismo nivel. Cienfuegos es top, según nosotros es top. Sí. Viajarse entonces. Pero es que es el goleador de la selección. Y acuérdate que algunos jugadores les pesa la camisa de la selección. Y a veces dicen que un jugador se hace grande en la selección. Pero eso no tiene que ser leyenda. En leyenda. Porque si no podemos ver el caso de Darwin, que destacó varios años en la MLS, pero con la selección le quedó mucho a deber. Sí, quedó a deber, claramente. Jaime Pinedo. Para mí, buen jugador. Buen jugador, sí. Quizás es el más bajo de esa generación de dorada panameña. Sí, porque me acuerdo mucho de la tanda de penales que jugó contra Salvador en la Copa Oro 2013. Creo que nos tapó los penales. Tapó varios penales, sí. Aunque esa tanda tuvo algunos... Porque es Denny Hanna.
Se tiró un penal que se lo comió. Keylor Navas. Para mí. Si quieres dejamos estos. Mágico, Keylor Tour. Va. Bueno, Juanchope, el costarricense, ha jugado en Europa, estuvo también aquí en América. Para mí es top. Sí, también para mí es top. Sigue siendo más Brian Ruiz que sí, claramente. Rodolfo Zelaya. Es que en Rodolfo Zelaya es un tema muy delicado porque antes de la lesión y antes de que saliera como amañador, para mí era lo mejor que había en ese entorno para El Salvador. Para mí se puede quedar en gran jugador o top, porque desde la lesión y de los amaños ya no vimos ese gran fito. Si quieres, incluso lo dejamos aquí, pongámoslo en primero y a ver. Sí, ahí para mí queda, no es ni más ni menos. De pudo haber llegado para mí. Mira, Rodolfo Zelaya para mí es el mejor jugador salvadoreño de este siglo. Sí, del 2010, del 2008 para acá fue el mejor. Para mí es del 2000 para adelante. Ah, pero chido. Para mí es más. Claro, pero estuvo. Para mí que quede en gran jugador no es ofensa ni nada, es buen jugador. Sí, pero creo jugador. Que si vemos la calidad de los otros jugadores. Sí, queda a deber. Aunque tuvo una gran poco, carrera. Pero sí queda. Sí. Bueno, y el GOAT. Keylor Navas o el más. Para mí, es el mejor costarricense, aunque su. El mejor de la. Para mí es el mejor de la posición. Sí, aunque su posición no era. Quizá por talento. Por eso. Por talento, no era el mágico. Sí, para mí, Keylor ha sido lo mejor que ha. Por todo lo que consiguió en su carrera. Ganó todo. Todo lo que disputó lo ganó con club. Con club. Bueno, porque con Costa Rica. Solo ha clasificado, nunca ganó una Copa Oro. Ni Copa Uncaf cuando había Copa Uncaf. Creo que no la ganó. Porque así no venía a torneos así. No, él no venía. Bueno, no va a las Copas Oro desde 2015, creo. Entonces, para mí le quedó de ver mucho a su país. Como club ganó todo. Entonces, bueno, el mágico, el tercer, o sea, cuarto máximo goleador. Está en donde la fama. El único de la Concacaf. Sí, para mí, mágico. Bueno, centroamericano. Para mí, GOAT. Para mí los últimos dos son GOAT. ¿Ponemos uno en GOAT o dos en GOAT? Porque el mágico tuvo talento natural. Para mí el mágico, en cuestión de jugador, es el GOAT. Sí, pero como Keylor, profesional, pero ahí como es el profesional mejor. Es Keylor, sí. Entonces, para no poner mucho problema, siento que es lo mejor. Sí, para mí queda ahí más que bien el... El tier list. Sí. Bueno, así esta fue nuestra tier list. Volvemos a repetir las categorías. Está en buen jugador Celso Borges y Jaime Penedo. Para mí está. Está bien, bueno, ¿no? Sí. No decimos que sean malos jugadores, sino que de la lista otros, son los peores, entre muchas comillas. Gran jugador Rodolfo Zelaya, Eliseo Quintanilla y Blas Pérez. Sí. Está en el mismo nivel. Joel Campbell. Pescadito Ruiz, Carlos Pavón, sí. Mauricio Cienfuegos, Carlos Costa, todos grandes jugadores, Iván Chope, sí, buenos jugadores, leyendas, Brian Ruiz, David Suazo y Raúl Díaz Arce. Para mí los mejores de ahí es Brian Ruiz, quizás por Suazo puede entrar ahí también. Sí. Y bueno, GOAT, Keylor Navas y el gran mágico González. Sí, la verdad, más que suficiente ellos como representantes máximos de la CONCACAF. Claro. Bueno, de esta forma terminamos el tier list de jugadores centroamericanos. Y bueno, vamos a dejar el link del tier list en el video de YouTube para que ustedes también lo hagan. Bueno, los esperamos en el siguiente. Pueden comentar video. También, claro, de cuál otro video quieren y lo hacemos.